Vamos para Santiago y os cuento, hoy ha habido un marrón que os cagáis porque ayer por la noche se nos fundió la bomba de agua, pero claro, el problema no era que se nos fundiera la bomba de agua, sino que no sabíamos que era la bomba de agua. Entonces he tenido que comprar un multímetro que ya se quedará en la camper, utilizarlo porque es muy útil para saber si llega conexión o no. He cambiado el fusible que también estaba fundido y luego he visto que la bomba de agua se había quemado. No sé cómo se ha quemado, no lo sabemos. Después de estar 2 horas llamando a Caravanica 2, cosa que no os recomiendo que compréis con ellos porque la verdad que atienden de culo, he conseguido un teléfono, he conseguido llamarles, después de 40 minutos estando intentando llamarle, me han cogido los 40 minutos y a los 40 minutos hemos conseguido de que con una dirección que yo me había conseguido de un sitio de caravanas que tiene un taller y de alquiler, consiguieran una bomba de agua bastante cara, pero bueno, una bomba de agua, y con esa bomba de agua, después de yo no ser nada manitas, hemos conseguido cambiarla, bueno, he conseguido cambiarla, repararla y colocarla en su sitio, y a falta de llenar el agua, al menos la bomba de agua hace ruido, cosa que funciona, y esperemos que esta noche al llenarla funcione tal cual, pero que solo menos de 4.000 kilómetros haya dado problemas la bomba de agua. Es que, qué vergüenza. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Ana, ya he llegado. Por tercera vez. He llegado como hace 3 horas. Corri, ya he llegado, corri. Bonita. Ya he llegado, ya he llegado. ¿Dónde estamos? Vamos a comer en Casa Manolo. Menú de Casa Manolo, que es menú del peregrino, porque es toma variedad. Y aceptan los perritos. Curry, y mirad el pedazo menú, y donde te encuentras súper bien con opciones vegetarianas. Y aquí tenéis lo de la caldeirada de calamares, y aquí tenéis las lentejitas. ¡Qué pinta! Es en Casa Manolo. Y aquí vamos, tenemos el pollito con patatas caseras fritas y con ensalada, que se ha comido la Miriam ya. Y aquí el lenguado, pedazo de lenguado de Miriam. Y las patatas que ya voy a quitar. Los acantilados más grandes de Europa. Y aquí estamos casi off-road, se puede considerar esto ya, yendo para San Andrés de Teixidó, considerado uno de los pueblos más bonitos de Galicia. Y sus acantilados, que no me acuerdo el nombre, pero os lo diré en breves. Bueno. To my loneliness, I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Screwed when we play our roles.
look the other way. Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll choose. La que hemos venido a tomar un poquito de sol y bañarnos. Una de las playas más bonitas de Galicia, según dicen. Y la verdad que es bonita, ¿eh? Tenéis y mirad la cantidad de peces que hay ahí. Qué pasada. Yeah. Y hemos dormido en todo ese cúmulo de caravanas de allí, de caravanas y de todo. Qué una locura las que habían ahí, por lo menos 100 o 200. ¿A que sí? Hemos dormido 10 horas. Sí, muy tranquilos. Muy bien. Y ahora ahí tenemos que ir para la ciudad y tenemos que ir. Estamos en la playa de las Catedrales. Es una playa que tiene una peculiaridad y es que sube y baja la marea. Hay que tener en cuenta que hay unos chicos que vienen acá, tío, vienen a echarnos para que no te ahogues, literalmente. Y eso también hace que una condición muy bonita de esta playa es que hay muchas cuevas y que se ve hasta dónde llega la marea y cómo va bajando después, ¿no? Y ahora estamos en un momento en el que te puedes bañar, puedes estar tranquilamente. Pero dentro de unas horitas ya nos van a avisar para que nos vayamos, para que no nos pille el oleaje. Tenéis que mirar sobre todo pleamar y bajamar y venir 2 horas antes de la bajamar y 2 horas después de la bajamar. Por así decirlo, en ese tiempo de esas 4 horas para que podáis visitarlo y verlo correctamente. Qué bonito esta parte sin tanto masificar de la playa de las Catedrales. Qué chulada. ¡Ah, que sí! Parte de la izquierda, cuando entráis en la playa de las Catedrales, que está menos vista obviamente que la derecha, que la de la derecha, os recomiendo venir a primera hora o por la noche. ¡Qué cúmulo de gente! ¡Madre de Dios! Y ahí hay una escalerita. Justo allí donde veis una autocaravana, hay un parking para pernoctar brutal al lado de la playa, con barbacoas, con basuras y con playa privada. Y mirad qué chulada de sitio. Y el paseo que estamos haciendo por aquí para visitar uno de los pueblos de Rinlo, R-I-N-L-O, otra zona pernocta allí. Dicen que es uno de los pueblos más bonitos, aparte de San Andrés Teixidó, más bonitos de aquí.
Y la verdad que solo el paseo este y la zona pernocta. Otro día más en el que esta señorita acierta sus pernoctas. No siempre es así, no siempre es así de bien, pero bueno, no lo hacemos mal. Mirad, caballitos de vecinos. Y estamos en la parte alta de Cudillero. Y allí tenemos la camper, en ese parking de allí, que es una calle en la que recomiendan aparcar, que está justo al lado de ahí, que es un camping. Nada, lucecita, basuras, algunas llenas y otras vacías, que supongo la gente... Obviamente, si tienes una basura grande, en el mundo camper, al menos por lo que tengo entendido, no la tires en una basura así de pueblo. Tiraron las basuras aquellas de allí, que hay unas basuras gigantes, mucho mejor. Pero bueno, no voy a eso. Se está muy tranquilito, se ve que es la zona muy tranquila de momento en lo que hemos estado. En la calle... Quedan 8 minutos para... Sí. Puntazo, ¿eh? Tirar aguas grises, rellenar aguas, limpiar el poti, que nos ha venido fenomenal. Puntazo, puntazo, porque ese supermercado Más y Más, que lo tenéis en Aptos, que os subiré en breves los Aptos de ellos, pero tienen para vaciado y llenado y todo, o sea, súper guay ese supermercado, ojalá más así. Qué sitio tan bonito, las quedas como apilotonadas, en la montaña. ¿Dónde estamos? En Cudilleiro, que hemos dormido aquí. Súper bien, la verdad. Y aquí abajo tenéis el túnel de Cudillero que pasa por debajo todo el pueblo. Mirad, qué chulada. Con muy poca luz, hoy toca entrenar y por fin se une Miriam al equipo. Al equipo Oniván, no. Al equipo Cocobán. Os explico el WOD de hoy. Son tres ejercicios en cadena. Son con los 37 kilos, 37-40 kilos, son 10 repeticiones de back squat, 10 repeticiones de ella hace push press, yo hago de shoulder press, y 10 repeticiones de deadlift, y luego es lo mismo, 888, 666, 444, 222. Pero cuando hagamos los tres ejercicios de la ronda, pasará a hacerlo el otro. Y así nos vamos turnando. Ella ya está haciendo la ronda de 8, ahora me toca a mí la ronda de 8, luego la de 6, 4 y 2. Y así me voy. Explico cómo funciona esto de aquí, para aparcar aquí y estar cerca, para ir a la playa del silencio. Bueno, cerca. Está a unos 30 minutos caminando. Y os explico lo que está muy bien. Esta zona lo que tiene de excepción es que tienes que hacer un consumo mínimo en la cafetería, restaurante o en gasolinera de para más de 4 horas, 5 euros al día, ¿vale? Puedes pernoctar incluso, o si no puedes estar hasta 2 horas con un consumo de 1 euro o de 2 a 4 horas por un consumo de 2 euros. Nosotros hemos puesto AdBlue, que teníamos que poner ya, si no le hemos puesto pues 5 euros de gasolina mínimo, pero le hemos puesto algo más porque tampoco está tan cara aquí la gasolina, y esto nos da acceso para tener para todo un día. O sea, totalmente para todo un día, aunque no nos vamos a poner un día, pero tenemos acceso para todo un día. Y bueno, no está mal, la verdad. Precio calidad, parking cerca de la playa del silencio, que está solicitada. Y mira, vamos a dejar bonito la playa del silencio, no para bañarse más en este día, pero qué pasada de hogar. Normal que sea considerada una de las playas más bonitas de, bueno, de toda Asturias, en España, porque es espectacular.